¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ahora que hemos descansado un poco, hemos cogido fuerza, vamos a dar paso a Robert Monfort Villarroya. Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, máster en Desarrollo Organizacional por el Instituto GR de Israel, consultor en Innovación y Desarrollo, es profesor del Departamento de Management y Cambio de la Escuela de Negocios de SADE, se rige por una máxima, que las personas son el factor diferencial en el éxito de las organizaciones, debe ser una realidad y no un canto a la galería. En su exposición marcará las bases de cómo el liderazgo puede mejorar la calidad del trabajo y con ello la salud laboral de los trabajadores. Bueno, pues gracias, Daniel. Bueno, el currículum se puede manipular, ¿eh? Entonces, vamos a empezar. Thank you.
no se puede mejorar. Con lo cual, si alguien tenía algo que hacer, de verdad ya puede hacerlo, porque lo mejor de la conferencia ya ha pasado. Pero era la mejor manera que yo tenía de agradecer, ¿no? Porque yo creo que todos agradecemos a la organización, yo te agradezco, Ana, que te hayas jugado conmigo. No me llores, cariño. Pero yo sobre todo a quien agradezco a vosotros, ¿no? Porque si la organización lo monta todo esto con ilusión y no venís, tenemos un problema, ¿eh? Por lo cual, gracias por venir, ¿no? Son tres palabras, siempre me gusta decir tres palabras. La primera es gracias por la invitación y sobre todo por venir. La segunda es perdonad. Y diréis, bueno, pero perdonad ¿por qué? Bueno, pues por lo que pueda pasar en esta hora, ¿eh? Porque yo voy a intentar incomodaros, provocaros, eso que llamamos los consultores siempre, sacaros de vuestra zona de confort. ¿Eh? Y alguien dirá, pues chaval, bueno, los chavales es imbécil, ¿no? Pero perdona, tienes un problema porque para sacarme de la zona de confort debería haber entrado. Y llevo tiempo sin estar, ¿no? Entonces, agradezco que estéis aquí, pido disculpas por lo que pueda pasar. Y la tercera palabra, para mí la tercera palabra fundamental es por favor. Yo diría, por favor, open mind, por favor, abramos la mente, por favor, durante una hora, disfrutemos de la sesión. No, si no es lo que quiero, pero depende de ti, ¿no? Yo voy a intentar que esta conferencia sea para mí la palabra más importante actualmente, y recupero la frase que nos ha puesto Ángel sobre Branson, ¿no? Donde la importancia de las personas, ¿no? La importancia de las personas antes que el cliente, ¿no? Yo estoy convencido de que pronto va a suceder lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos directores hay en la sala? Tenemos aquí, directores, empresarios. Bueno, perfecto. Yo estoy seguro que estas cuatro personas que han levantado la mano, ya sucede ahora, ¿eh? Porque normalmente la gente que viene a las conferencias siempre es quien menos necesita esa conferencia. Y dices, hostia, qué curioso, ¿no? Seguramente estos cuatro son crack. Y siguen viniendo a formarse. Y dicen, no, si no, lo que quiero es que vengan los que no están aquí, ¿no? Entonces, pero probablemente cuando vosotros vais a pedirles a estas personas algo, ellos como propietarios o como gerentes, pues ahora se giran metafóricamente a un panel que tienen detrás en tu mesa, y lo que piensan es, eso que les estás pidiendo, de alguna manera, ¿cómo afecta a la cuenta de resultados? O sea, normalmente es lógico, ¿eh? Normalmente ellos giran, tía, esto me pide un puto pasta, ¿vale? Yo estoy convencido que ya ellos cuatro, pero sobre todo más gente, en el momento en que tú vayas a pedirle algo, pronto van a hacer lo que hacen muchísimas organizaciones ya actualmente en el sector, ¿no? Y es, se van a girar y te van a preguntar, oye, ¿esto que me pides, cómo afecta a estas dos palabras? Uno, ¿cómo afecta en estas dos gráficas que tengo metidas aquí detrás? ¿Cómo afecta en la experiencia del cliente? ¿Y cómo afecta en la experiencia del empleado? Porque la palabra clave, señoras y señores, es esta. John, como no, el Atlético. Es que eso solo lo podemos decir la gente del Atlético. Yo no he cuestionado, cuidado, ser de Atleti, siendo del Barça, tiene lo suyo, ¿eh? Y Daniel, fíjate, habéis empezado vosotros la conversación, claro, porque aquí empatamos el Atleti y el Mallorca, porque los del Atleti somos generosos, porque Aritz podía haber metido el penal. Sí. Me dijo, ¿para qué? Somos amigos, ¿no? ¿Eh? O sea, con lo cual, generosidad por encima de todo, eso es otro concepto importante. Pero de verdad, hoy en día, una formación, y hoy estamos básicamente para hablar de la formación en prevención de riesgos. Una formación debe ser una experiencia. Porque algo que no te genere experiencia, no te cambia nada. Planteábamos, ¿es un cambio de conducta? Por supuesto que es un cambio de conducta, pero un cambio de conducta no lo haces con un PowerPoint. Un cambio de conducta no lo haces con una explicación teórica. Por lo tanto, la única forma posible de cambiar cosas es experienciando, viviéndolas, ¿no? Ahora bien, tengo una mala noticia para todos aquellos que creéis y que creemos que la formación es importante en prevención de riesgos. Los expertos te dicen que cualquier formación, en lo que sea, y obviamente también en prevención de riesgos, si el formador ese día está megalúcido, y los
colaboradores están mega lúcidos, como mucho es un 10%, es un 10% de lo que quieres enseñar, de lo que quieres formar. Como mucho, ¿eh? Pero tenemos que estar ambos al 100%. ¿Qué te dice todos los manuales? Hay un 70% que es práctica, 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 práctica. Aplica, aplica, aplica. El problema es que si en ese 10% no has movido a la persona para que se lo crea, no va a cambiar absolutamente nada. Y luego hay un 20% restante, para que sea el 100% de la adquisición de conocimientos o de habilidades, es que la gente te vaya dando feedback, que te vaya diciendo cómo estamos. Pero fijaros, que aquello en lo que nos centramos normalmente, que es en la formación, es como mucho un 10% de lo que queremos que la gente aplique en su posición. Con lo cual, puede ser que parezca triste para el formador, pero debe ser muy motivante, porque ya que tengo tan poco porcentaje, lo he de aprovechar a tope. Con lo cual, pensemos en ese concepto que para mí es fundamental, experiencia cliente. Y señores empresarios, lo sabéis claramente, si el cliente está contento, como planteaba Ángel, yo no miro en TripAdvisor, no miro en... Yo pregunto a la gente, y si la gente está contenta, recomendará y por lo tanto funcionaremos. Ahora, es imposible que el cliente esté contento si nuestros empleados no están contentos. Por eso, cada cosa que la gente os venga a pedir en el puesto de trabajo como directivos, pensad cómo afecta estas dos gráficas, a experiencia cliente y a experiencia empleado. Ahora bien, eso nos obliga a todo el hotel, a todo el hotel, a ser mucho mejores influenciadores. Para mí esta es la palabra más importante del siglo XXI. Gestión de la influencia. ¿Cómo hago yo que sin jerarquía los de arriba y los de al lado hagan lo que yo quiero? Eso es exactamente lo más complicado en esta vida. Porque de verdad, aunque todavía haya gente que no se lo haya creído, ese concepto jerárquico de arriba abajo porque yo lo digo, señores, va a empezar a generar poco, ¿eh? Entonces, claro, me diréis, ya, pero es que yo estoy convencida como persona, ¿eh? Yo estoy convencido, porque ahora estamos en ese, yo estoy convencido, porque además cuando John ha comentado la palabra aquella de, ¿cómo has dicho? Cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, ¿eh? O sea, ha habido un aplauso. Entonces, claro, digo, hostia, Norbert, ¿cómo vas a hablar tú de liderazgo si esta gente lo que piensa es, no, si la culpa es del líder? Lo cual, claro, yo lo que no quiero en esta sesión es dar alas al 99% de la sesión para cargarse a estos cuatro señores, tres señores y señora. Pues claro, ese es el problema cuando es una sesión de liderazgo. Y digo, hostia, les estoy dando munición. Entonces, no, porque hay un factor fundamental para mí. Y es, una cosa es ser líder y otra cosa es ejercer liderazgo. Y ser líder, obviamente, solo lo pueden ser los que jerárquicamente les han dado esa posición. Pero toda la sala puede ejercer liderazgo. Y es súper distinto. O sea, una cosa es ser líder y otra es tú eres líder. Tú eres líder. Y muy líder. Y muy líder. Porque tú ejerces liderazgo para que tú otras personas que están cerca de ti cambien su manera de ser. Y para que determinados superiores hagan cosas que probablemente no harían sin tu ejercicio de liderazgo. Pero eso implica influencia. Y la mayoría de nosotros no hemos sido educados, formados para influir. La mayoría hemos sido, pues, para ejecutar. Entonces, bueno, yo diría ese concepto durante toda la sesión de hoy, de verdad que es una sesión para toda la sala, ¿eh? No es una sesión solo para los directivos. ¿Por qué empiezo con este momento memorable? Perdón. ¿Alguien? Perdón, me levanta la mano, por favor, por saber su calidez musical. ¿Alguien no ha visto Bohemian Rhapsody, esta película? ¿Alguien no la ha visto? Tenemos un problema. No, porque estaba pedido, estaba en la convocatoria y el acceso a las jornadas aparecía ver Bohemian Rhapsody. O sea, si alguien no la ha visto, tenemos un grave problema, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, a ver, yo entiendo que haya gente que no la haya visto, porque yo me resistí mucho a ver Bohemian Rhapsody, porque yo soy un fan de Queen y de Freddie Mercury. Entonces pensaba, no, yo no puedo ir a ver esta película porque me destrozarán a la banda. Pero fui.
Entonces, claro, en la película, a los que no habéis ido, os hago un spoiler. Freddy muere. No, pero en la película no se ve, ¿eh? Pero Freddy muere, ¿eh? os lo aseguro, ¿eh? Ahora, un spoiler mínimo. En la película hay un momento donde se representa, yo creo que muy bien, eso que aquellos a los que nos gustaba Freddie Mercury y Queen recordamos, ¿no? Y es que a Freddie Mercury le hicieron una oferta para ir a tocar en solitario y grabar un disco en solitario. Él se resistía por lealtad a la banda y por implicación, pero mal asesorado por su pareja del momento y por mucho dinero, las cosas, decide irse a tocar en solitario. Y todas aquellas personas a las que nos gustaba la banda, pues nos quedamos como, este disco no es lo que era, o sea, no nos pareció exactamente lo mismo. Entonces, en ese momento la banda se separa, ¿eh? Freddie va por una banda, la banda va por otro, y hay un momento en el que Freddie Mercury se plantea querer recuperar a la banda, ¿eh? Y le pide a su manager, oye, por favor, reúneme nuevamente a la banda porque quiero volver a tocar con ellos. Y el manager le dice, uff, Freddie, están súper cabreados, te va a costar mucho. Pero entonces él dice, insiste, por favor, y pasa esto. ¿Qué pasa? ¿Se fue el sonido? ¿Podemos? Desde allí, mi mentor, el técnico, está. Porque se fue. Igual es que como está ahora por aquí, no está por allí. Bueno, para mí es probablemente, desde el punto de vista de intentar aprovechar cualquier película, cualquier vídeo para el mundo de la formación, para mí es el momento estelar de la película, ¿eh? Entonces, bueno, de todas maneras lo podemos leer, ¿eh? Porque es una conversación en inglés, pero la podemos leer. Casi gana, ¿eh? Silencio. De verdad, ¿eh? Porque, pero casi gana, ¿no? Pero fijaros qué pasada de frase, qué pasada de momento. O sea, ahí aparecen dos conceptos que son súper fundamentales para que nuestros hoteles, para que nuestros puestos de trabajo funcionen adecuadamente. Uno, la humildad de cada uno de los líderes. Y vuelvo a hablar del líder no solamente el jefe, sino porque, a ver, en la banda de Queen, vale, Freddie es el crack, pero no es el jefe. Son los cuatro los que tocan. Por lo tanto, ahí es un ejercicio. Con lo cual, el pedir perdón por lo que has hecho. Tampoco digo, señoras, señores, tampoco hace falta que nos llamemos idiotas, imbéciles, que nos flagelemos como hace Freddie. Pero sí pedir disculpas, ¿no? Ahora, fijaos la frase espectacular.
cuando te dice, me pusieron los mejores músicos, me pusieron los mejores estudios de grabación, pero no te tenía a ti que me cuestionaba todas las frases. No te tenía a ti que me provocaba continuamente. Y no te tenía a ti que me mirabas mal. I need you. Os necesito. Y me necesitáis. Wow. ¡Qué grande, ¿no? ¿A que sí? Es brutal. Porque eso implica algo que creo que hemos de aprender todos en el nivel que estamos de la organización. Y es que el conflicto es positivo. El debate es positivo. El cuestionamiento es necesario. Si no hay alguien que, como planteabais antes, tanto yo como Ángel, si no hay alguien que desde abajo, que sabe exactamente lo que pasa, me lo traslada y yo con humildad escucho, cada vez estaremos más lejos de nuestro objetivo, que es la experiencia del cliente. Ahora, eso implica romper muchos paradigmas organizacionales. No solo a nivel directivo, también a nivel nuestro, porque implicará saber decir las cosas de una determinada manera, ser mucho más asertivos, de alguna manera tener un ejercicio de influencia, saber cómo decirle las cosas a la gente para que realmente las compre. Y eso es muy difícil, porque la mayoría no hemos sido entrenados para eso. Pero fijaos qué grande, os necesito, y me necesitáis. Obvio que, como planteábamos antes, hay un factor ergonómico a la hora de maquinaria, tecnología, cualquier tema necesario. Pero es que a Freddy le pusieron los mejores estudios y los mejores músicos. Pero no había debate, no había polémica. Con lo cual, no funciona si no hay debate. Por lo tanto, yo diría, primer punto, asumamos que el conflicto es necesario para crecer, ¿no? Ahora bien, eso implica, como estaba comentándoos ahora, que toda la sala sepamos ser mejores influenciadores. Que toda la sala sepamos ser gente que rápidamente hace que los demás quieran escucharte. Yo no sé si os pasa a vosotros, que hay momentos en que te enamoras rápidamente de la gente. En el sentido no de amor, pero sí. Hostia, yo me he enamorado de Raúl. De Rubén. Yo me he enamorado de Rubén. No, me he enamorado de Rubén, lo juro, Rubén. Y es más, es que, Rubén, pídeme lo que quieras. De trabajo. Pídeme lo que quieras. O sea, verlo ahí sentado, exponiendo como ha expuesto, es... Yo quiero trabajar con esta persona. Es brutal. Y es un momento, ¿eh? No sé si hay alguien que trabaja con él y dice, hostia, pues tendría que verlo en el día. Pero bueno, por lo menos, hostia, lo ha hecho súper guay, ¿no? Entonces, de verdad, hay gente... Pero dices, ¿por qué lo ha hecho, no? Pues porque aplican... Hay gente que sabe aplicar, básicamente, la palabra fundamental también en formación. Obviamente en liderazgo, ¿eh? O sea, en el 90% de ocasiones que intentamos hablar con alguien, ¿para qué es? ¿Para qué intentamos hablar con la gente? ¿Eh? ¿Para convencer sobre qué? Nuestros intereses igual. Vale, con lo cual, ¿qué quieres de esa persona? Que esté afín a mí. ¿Que esté afín a ti? ¿Para qué? Para llegar a un fin, para hacer algo. O sea, quiero de otro que haga algo. Ese algo es dame más recursos, ese otro es déjame el hombro para que llore en tu espalda. O sea, cualquiera de nosotros, cuando nos comunicamos con la gente, es básicamente para conseguir que otra persona me dé algo. ¿Vale? Ahora, eso, hay una palabra que yo creo que la conocéis prácticamente todos, hay una palabra que te lo resume fácilmente, y es más, es una palabra que si la usáis dentro del trabajo, en la calle o en casa, lograréis de la gente lo que queráis. Lo que queráis, ¿eh? O sea, escucha bien, ¿eh? Dice, escucha bien, ¿eh? ¿Vale? Vale, fijaros, por lo cual es una palabra que probablemente conocéis más de uno porque habéis hecho 10.000 formaciones y se explica en todas. ¿Y es esta palabra? Ahí. ¿Os suena? La aplicáis diariamente, ¿eh? Obviamente, más allá de una ópera de Verdi, más allá de una serie en su momento de Telecinco, El nombre de una mujer, son las cuatro siglas para conseguir lo que quieras de las personas. En positivo, ¿eh? ¿Vale? Ahora, pues también hay veces que en negativo, ¿no? Entonces, claro, fijaros, hemos dicho que el 90% de ocasiones que tú
interactúas con las personas es básicamente para lograr de esa gente una acción. O sea, básicamente tú quieres una acción. Dame un recurso, hazme caso, quiéreme, dame un indicador de éxito para ver cómo va todo el tema. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que en el 90% de ocasiones vamos directamente a pedirlo, o bien porque no sabemos hacerlo de otra manera, o bien porque no tenemos tiempo. Pero la teoría te dice, señoras, señores, nadie va a hacer nada voluntariamente si previamente no hay deseo. Si no hay deseo, no hay acción. Es imposible. En nada, ¿eh? Ni en aprendizaje, ni en comer, ni en sexo, nada. Si no hay deseo, no hay acción. Claro, claro, estabais en ese tema, ¿no? Estabais en... No, he visto que... Lo otro da igual, pero hostia, a ver. Claro, ahora, tengo una mala noticia. Y es que no se puede generar deseo en nadie si previamente, de alguna manera, no has generado en esa persona interés por lo que le dices o por ti. Si no hay interés, no hay deseo. Y si no hay deseo, no hay acción. Ahora dices, ya lo tengo, ¿no? No, perdón. Pero es que es imposible interesar a nadie si previamente no hemos logrado captar su atención. Y de verdad, ahora pensáis, hostia, volver a pensar que sería una receta mucho más fácil. No, es que está chupado. El problema es que no aplicamos esta secuencia, no aplicamos ese orden, de verdad. ¿Qué sucede? Yo creo que todos los que estamos en esta sala tenemos un puntito de egocéntrico, todos, ¿no? Y a veces vas y te acercas a alguien y vas y dices, oye, mira, Rubén, ¿por qué tal? ¿Y tú crees que porque tú te acercas, Rubén va a quitar todo lo que tiene en su mente? El último WhatsApp que ha recibido, el problema que tiene con sus técnicos que no tiene ninguno, el problema con el aparcamiento, con el mail que me ha entrado, cómo hago que la gente del ministerio esté contenta. O sea, está con esa película. Y tú vas y piensas que él está pendiente. Venga, hombre, venga, él está en su historia. O sea, por eso no digo que lo haga bien, no digo que lo hagamos bien los que nos ponemos aquí delante. Pero todos tenemos claro que no puedes empezar una conferencia o un discurso hablando directamente de lo que te parezca. Bohemian Rhapsody, en esos 4 minutos, ha hecho que toda la sala, los que habéis ido llegando tarde, lo siento mucho, os habéis perdido el mejor momento de la serie, ahí de la película, los que habéis llegado tarde, no, pero los que no, en 4 minutos habéis venido todos aquí. Pero no físicamente, sino psicológicamente. Porque el problema es que en los lugares de trabajo tienes a la gente físicamente, pero no psicológicamente. Nos preocupamos por el absentismo laboral y no por el absentismo psicológico. Porque hay gente que cumple con el trabajo, con la jornada, pero no está implicado, ¿no? Por lo tanto, es un concepto de cómo hago yo en 4 minutos para que la gente venga aquí. Dices, ya lo ves, pero yo no puedo ir continuamente con vídeos. Bueno, no vayas con vídeos, pero plantéate que tienes que hacer algo. O bien con tu tono de voz, o bien con tu pregunta, o bien cómo intentas contarle algo a la gente. Yo creo que de verdad, todos, pero sobre todo Rubén, en su forma de explicar, nos ha traído a todos. Luego lo que ha dicho es una tontería, pero es igual, ¿no? Pero de verdad, ¡buah! Nos ha traído, ¿no? Claro, porque el problema es que tú a veces traes a la gente y dices, hostia, qué chulo, pero cuando empiezas a hablar la cagas. Lo que le ha pasado a él, ¿no? En el tono de voz. En el tono de voz era fantástico, pero cuando entra y dice, ¡ah! ¿Para esto? Tanta ilusión, ¿no? Entonces, claro, el gran problema es que la palabra fundamental, clave y crítica para la formación y para liderar es esto. Y es interés. ¿Cómo hago y conecto con el interés de cada una de las personas que asisten a la formación, que asisten a la conferencia o que trabajan conmigo? Y esto es un factor que yo pondría la mano en el fuego, pondría la mano en el fuego de que la mayoría de la gente de la sala en algún momento determinado ha tenido que trabajar. Pregunto, ¿a cuántos o cuántas de vosotros os han dicho en algún momento de qué color sois? ¿No? ¿No sabéis de qué color sois? Nunca. ¿O de qué letra? ¿D, I, S, C? Pues, hey, todos aquellos que no lo sepáis, hoy, a partir de hoy, vais a ver la vida en colores. Antes le decías a este, tú eres un capullo, y ahora le dirás, tú eres este color. ¿Vale? Y esto ayuda mucho. ¿Lo miramos? ¿Sí? Bueno, sí, pero antes sí, ¿vale?
ha sido actualizar esto que se puede. Pero si no lo digo, pues yo hablo mucho, ¿eh? No hay problema. Pues a ver, lo que yo voy a plantearos es lo siguiente. Fijaros, yo os voy a plantear que tenemos dentro de la organización cuatro personas, ¿vale? Tenemos cuatro tipos de personas en colores, a ver si sale. ¿Vale? No lo sé, antes iba. Bueno, no te preocupes, si no... ¿Al mismo momento de la petaca? Sí, antes de la petaca, cuando hemos puesto la petaca se ha ido. ¿Y aquí se puede pagar la petaca o no? Sí, lo grito, no te preocupes. Pero esto es mío, este, esta voz es mía. No, prueba. Bien, entonces, a ver, para ir siguiendo mientras... Porque, a ver, a vosotras y vosotros también os toca hacer más de una cosa al mismo tiempo, ¿eh? Por lo cual, intentar trabajar, que yo voy a... Fijaros, en el día a día os vais a encontrar, sí, con esto que nos comentan, y es con... No. Con cuatro tipos de personas. La gente azul, la gente verde, no me lo toques más, la gente roja y la gente amarilla. ¿No suena de nada esto? ¿Algunos sí? Vale. Fijaros, hay gente... No os preocupéis, si no se puede, no sé qué pasa, pero... Vale, fijaros, tenemos cuatro tipos de personas, y además, gran noticia, las cuatro son necesarias para que todo funcione bien en la organización. Tenemos cuatro tipos de personas, unas que son aquellas que básicamente están centradas en lo que llamamos el propósito, el objetivo, el que las cosas pasen, que se arreglen 24 habitaciones en una jornada. ¿Vale? Ese es el objetivo. ¿Es importante tener gente dentro de la organización que piense en el objetivo? Fundamental, ¿sí? Ahora, luego hay otro tipo de persona que te dice, oye, está muy bien llegar a 24 habitaciones, y es fantástico, pero cuidado, ¿de qué manera? Porque aquí hay un factor donde no se pueden arreglar 24 habitaciones de cualquier manera, porque luego vendrá el cliente y se quejará. Con lo cual, deben estar en un orden adecuado, con dos procesos, debemos cumplir una serie de pautas adecuadas. Con lo cual, hay la gente verde que lo que intenta es básicamente ponerle método a todo. O sea, el azul a veces llega al objetivo de cualquier manera. El verde es el que tiene que estar todo pragmático. Es importante tener gente verde en el día a día. ¿Sí? Luego, hay gente que te dice, bien, esto es perfecto, pero perdonad. Lo importante en una empresa, no nos engañemos, lo importante en una empresa es básicamente las personas. Porque si las personas no estamos comprometidas, no hay buen ambiente, no nos sentimos un equipo, no somos una piña, tenemos un problema. Con lo cual, es importante tener personas que piensen dentro de nuestro centro de trabajo en la calidad relacional. ¿Sí? Vale. Y luego está el que te dice, bien, todo eso está súper bien, ¿eh? Pero perdona, es que actualmente las cosas debemos hacerlas de una forma distinta. Porque una cosa es los clientes que teníamos hace años, otra cosa son los trabajadores que teníamos hace años y otra cosa son los clientes actuales con el nivel de competitividad que hay y de nivel de exigencia y otra son los trabajadores que empezamos a tener, pues que a lo mejor son más millennials, no son como éramos nosotros. Con lo cual, claro, fijaros que lo que nos está planteando el modelo es que necesitamos cuatro tipologías de personas para que todo funcione adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa? Que cada una de estas personas, de algún modo, se va a movilizar por una I distinta. Si tú captas la atención, pero luego a un amarillo no le hablas desde la innovación, con un vídeo, con no sé qué, se pierde. Como le pongas una hoja Excel con muchos datos, o le pongas un PowerPoint con mucho texto, la I hace así, desconecta. En cambio la C dice, ¡ostras, qué rigor! ¡Qué guay, ¿no? ¡Cuánto dato! ¡Espectacular, ¿no? ¡Fantástico! Yo diría que en la sala, de verdad, creo, ¿eh? No hay mucho verde. Yo creo, no sé, podríamos hacer el test, aquí hay un test que lo hace, pero no lo voy a hacer porque tampoco quiero yo llevar al terapeuta luego, ¿eh? Pero probablemente lo que necesita muchas veces la gente son cosas más del lóbulo derecho que del lóbulo izquierdo. Fijaros, si aquí cortamos por el medio, esto sería lóbulo izquierdo del cerebro, lóbulo derecho. Gente mucho más racional, gente mucho más emocional. O sea, el I rojo, el rojo y el amarillo son gente más emocional, entonces... Pensemos todos, ¿qué hago para realmente involucrar a las personas en una formación?
Obviamente la formación tendrá de todo. Por eso en una formación lo que tenemos que hacer es, a la hora de diseñar la formación y a la hora de pensar los medios, como comentabais, y los objetivos, ¿cómo voy a llegar a cada una de las letras? Porque puedo tener letras de distinto color, puedo tener personas de distinto color. Normalmente, una formación, ¿cómo va orientada? ¿En azul, en verde, en rojo o en amarillo? Normalmente. La mayoría de veces, en verde o en azul. Quiero que consigas esto. Con lo cual, a la gente le dices continuamente qué es lo que tiene que hacer. No, pues enchúfame. ¿Sí? Ahora mejor no. O sea, ¿que toda esa voz era mía? O sea, ¿no pasaba por ningún filtro? Hostia, qué grande, ¿no? ¿Qué voz tengo, no? Bueno. Vale, ahora sí. Es muy fácil. Perfecto, gracias. Vaya spoiler me has hecho, chaval. ¿Vale? Bien. O sea, con lo cual, de alguna manera, la formación normalmente la planteamos desde este lado. Y es verdad que hay gente que disfruta con ese dato, pero probablemente la gente que necesita una A distinta, a veces es el que ya cuando ve cuatro PowerPoints seguidos con un montón de letras se desconecta. Entonces, ¿cómo haces que la gente, y no estoy diciendo que no sea correcto el PowerPoint, pero de alguna manera creo que tenemos que ser mucho más vivenciales a la hora de plantear cualquier tipo de formación? ¿Eh? Y eso es lo que, además, como sucede en vuestro sector, y es que cuando alguien ha ido a un hotel y ha sido tratado maravillosamente, vuelve a ese hotel. Pero espera que todos los extras que pudo tener en atención ya sean un básico. O sea, el planteamiento, la dificultad es que cuando tú a alguien le das algo que sobrepasa lo que espera, vibra. Pero la siguiente vez ya eso es un básico. Entonces, ¿cómo hago para que realmente uno siga vibrando continuamente cuando yo no puedo estar continuamente pidiéndole más dinero? O sea, ¿cómo hago yo continuamente para sobreestimular a gente que no te ha visto nunca? ¿Vale? Ahora, fijaros que aquí teníamos estos cuatro tipos, y os aseguro, que cuando tú captas la atención de la gente y tu discurso va orientado a una determinada de sus colores, la gente se abre. Totalmente. El problema es que cuando la gente, intentad pensar de qué color sois vosotros, intentad pensarlo. Luego, obviamente, podríamos en algún momento ser, otro año haremos un test, ¿vale? Pero el planteamiento, pensad de qué color sois. Y ahora de verdad, pensad, cuando yo estoy intentando comunicarme con otros, influenciar a otros, intentar seducir a otro, intentar persuadir, ¿desde qué color hablo? ¿Desde el mío o desde el suyo? El 90% de nosotros hablamos desde el nuestro. Por eso hay gente con la que hay una conexión fácil y hay gente con la que no conectas porque estás en un gap total, estás en un desajuste total entre la frecuencia que él espera y la que tú le planteas. Y ninguna es mejor, pero al final cada comunicador, como planteabais muy bien, hay que adecuarse a la jerga de la gente, ¿no? Cada comunicador tiene que trabajar con los demás. Entonces, pensad cuando descarriláis con alguna persona en la que no conseguís lo que pretendéis, estoy hablando desde su color. Me diréis, ya, pero es que Norbert, es que la mayoría de empresarios piensan desde el azul. Perfecto, porque gracias a eso tenemos sostenibilidad en el trabajo, ¿no? Por más que, como planteaba Raúl, que yo ya ha sido, Rubén, ha sido de lo mejor que ha dicho, ¿eh? Empresas saludables. Es que cuando tú pares palabras así, es que te tengo que escuchar seguro, ¿no? Ahora, luego cuando lo aterriza dice, bueno, pues era normal lo que planteaba, ¿no? Pero empresas saludables, oh, qué grande, ¿no? Pero es que al final, vuestros directivos lo que están intentando es tener empresas saludables económicamente. Falta la otra parte de la saludable, ¿vale? Pero entonces, ¿cuál es tu objetivo si no eres directivo? Bueno, pues todo lo que le traduzcas, tradúceselo a, si hacemos esto, la pasta que ganarás. Ya está, así de fácil. El problema es que no sabemos convertirlo en pasta. El problema es que vamos directamente desde nuestro rojo, cabreados, porque estoy cansado, porque no me deja tal. Y claro, un rojo a un azul le hace cosquillas. Y dice, míralo, qué débil. Viene aquí a llorarme. Pues perfecto. Entonces, convertidle esto y veréis cómo conseguiréis todo de vuestros directivos.
El problema es que nos cuesta mucho a algunos convertir nuestro discurso para seducir a otros. Pero cuando tú tocas el interés de la gente, automáticamente, dalo por seguro, consigues lo que quieras. Ahora bien, me diréis, ya, pero no es fácil identificar a la persona que tengo delante. A veces, tristemente, a la gente la identificas más por su lado oscuro que por su lado brillante. O sea, cualquier color es brillante y maravilloso por ser como es, pero tiene su lado Darth Vader, ¿eh? Tiene su lado oscuro. ¿Vale? Entonces, fijaros, si alguien de vosotros ha pensado que es más o menos azul, le debe pasar algo parecido a esto, ¿eh? Cuando se reúne con gente, la gente ve de... Dice, usted, pero es muy bueno. Dice, sí. Pero la gente roja, la gente azul, inevitablemente, gracias a su fortaleza por ser como es, tiene un lado oscuro, y es que quiere ganar siempre. En todos los pulsos quiere ganar. Es más, juega con su hijo llora y llora más, casi te das mayor, hombre. El tirar es un blando, ¿no? O sea, normalmente el azul es alguien que en todos los pulsos quiere ganar. Ahora, luego, en los verdes, que son maravillosos para conseguir metodología, proceso, indicador, pues claro, un lado oscuro. Y es que el verde a veces es tan lento en la toma de decisión, siempre le falta un dato. Y el azul, venga, va, tira. No, espérate. Que tires. No, pero es que me falta. ¡Que tires, hombre, que tires! O sea, normalmente el verde pone de los nervios al azul. Porque el azul ya estaría y el verde hay tanto método y tanto proceso. Pero te encaja, ¿no? ¿Vale? Ahora, si me traen detalles, ¿eh? Ahora, tranquilas, tranquilos, que cuando esto pase, siempre por ahí aparecerá el rojo. Y dirá, va, pero no os enfadéis, pero si somos una familia, eso lo importante es que hagamos piña, lo importante es que estemos todos juntos, porque todos juntos lo conseguiremos, porque el rojo es alguien que no soporta el conflicto. El rojo, cuando yo esté al principio de la sesión he dicho el conflicto es positivo, el rojo habrá dicho, ¿eh? Como un gato mojado. Pero realmente, entonces como el rojo no soporta el conflicto, hay gente roja en el hotel que dice, bueno, va, ya lo hago yo. Y va cargada de faena de todo el mundo, ¿no? Eso sí, con una sonrisa porque estoy ayudando. Claro, pero tío, reubica las posiciones a los demás, ¿no? Y claro, la gente amarilla es genial a la hora de innovar. Pero la gente amarilla se aburre con facilidad. A la gente amarilla, en el momento en que le cuentas cuatro o cinco cosas hablando rigurosamente, ¡pap!, desconecta. Entonces, claro, todos tenemos lado brillante y lado oscuro, todos. El problema es que vemos los lados oscuros de los demás cuando alguien nos cae mal, con lo cual cada vez te cae peor, ¿eh? Y ves los lados brillantes de alguien cuando te cae bien. Pero de verdad, señoras, señores, todos tenemos el yin y el yang. Entonces, claro, a veces es mucho más fácil, tristemente, identificar a la gente por el lado oscuro que por el lado brillante. Pero, de verdad, pensad, el AIDA es la clave en el liderazgo, y cuando hablo de liderazgo, en el ejercicio del liderazgo, ¿eh? Bien, entonces, a mí me gustaría ahora introducir brevemente un concepto, y es este. Just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. Take my eyes.
time. Girona, una ciudad pequeñita que tenemos ahí al sur del noroeste de España, en Cataluña. ¿Habéis estado? Sí, sí. Yo diría, si alguien no ha estado, debe estar, ¿eh? O sea, no, pero es que es la ciudad de Puigdemont, da igual, ¿eh? Pero nada, no pasa nada, ¿eh? O sea, la ciudad vale la pena, ¿verdad? No, pero claro, si alguien ha estado en esa ciudad, recordará la escalinata de la subida a la catedral, que es brutal. Es que aquí no se ve, pero es así. Como el Castells, esto es el día 30-31 de octubre, para San Narcís hacen la subida. Yo creo que vale la pena, de hecho yo creo que las segundas jornadas de Baleares las hacemos allí y ya está. ¿Vale? Entonces, fijaros que el Castell para mí representa, el Castell representa exactamente lo que es todo un centro de trabajo. El Castell para mí representa exactamente lo que es un hotel, ¿no? Donde tú en un hotel tienes a toda esta gente. Esto es un Castell normal, ¿eh? El que tú estás acostumbrado a ver. Probablemente muchos de vosotros a lo mejor no habíais visto este vídeo de la subida. Pero esto es un Castell normal, donde muchísima de la gente que estáis en la sala, ¿dónde estáis? Abajo, pero abajo, ¿eh? O sea, estáis, claro, es que estáis aquí, ¿eh? Metidos por debajo de aquí, todavía hay una fila, ¿eh? ¿Eh? Y ahí metidos, ¿eh? O sea, la mayoría de gente está ahí. ¿Sí? Con lo cual, claro, estáis aguantando la mayoría del peso de la organización, ¿eh? Ahora, cuidado, que quien está arriba, ojo, que no es fácil, ¿eh? Porque quien está arriba, lo que ve es esto, ¿eh? ¿Eh? Tú ahora sube ahí arriba. Yo no diría que viene estoy aquí abajo aguantando todo esto. Bueno, pues subes ahí arriba y te da pánico, y dices, hostia, mira la inversión que he hecho. ¡Guau! ¿Y qué pasará? ¿Y la cantidad de puestos de trabajo que tengo? O sea, cuidado, que aquí, ese concepto que hablamos de empatía, cada uno ve su película, ¿eh? Ahora, claro, ¿qué sucede? Que el de arriba tiene, por una parte, pánico a lo que ve, pero por otra parte, no pasa nada. Fíjate qué estructura más bien ordenada tengo yo abajo. ¿Eh? Con lo cual, de alguna manera, la única forma de que ese castillo se aguante es con muchísimo verde. Con muchísimo proceso que haga que esto se aguante. Es más, de hecho, hace 15 o 20 días se ha subido el castillo más alto en la historia, que han sido 10 pisos. Tú imagínate subir 10 pisos. Ahí ya no basta, señoras empresarias, señores empresarios, ya no basta con voluntad. Debe haber mucha profesionalidad. Y el gran problema de las Castells es que ya están incorporando la mayoría de ellos ingenieros, arquitectos, para aguantar todo un peso como ese. Primero era voluntarioso. Nuestro sector era voluntarioso. Y ahora ha pasado a tener que profesionalizarse de la leche. Y quien no se profesionalice, luego llorará. ¿Eh? Y claro, una frase que le encanta a Ana, yo tengo una persona referente en el mundo de comunicación, que no sé si os sonará, un señor que se llama Juan Verde. ¿Os suena Juan Verde? Suerte que no he dicho famoso, ¿eh? Juan Verde es un canario, ¿eh? Hablabais antes del Congreso en Canarias. Juan Verde es un canario que, de Las Palmas, que dicen los expertos que es quien llevó a Obama a la Casa Blanca. O sea, fue el que le montó toda la política de votantes, tarjetizó a todos los votantes, planteó unas políticas de redes sociales para llegar a cada uno de ellos, y con lo cual él ayudó muchísimo. Yo os recomendaría que quien quiera, que escuche algo de Juan Verde, pones en YouTube Juan Verde y te aparecerán muchas conferencias. Y es muy bonito porque en todas sus conferencias, él
o al principio de la conferencia o al final, dice exactamente la misma frase. Dice, miren, en esta vida hay dos tipos de personas. Una, los que lloran. Y otra, los que venden pañuelos. Hostia, qué grande, ¿no? Pero además, señoras, tengo una gran noticia. Hay tanto llorón que si venden pañuelos se van a hartar de hacer las cosas bien. O sea, el problema es que hay demasiada gente que solo llora con que las cosas no salen. Vale, perfecto. Pero desde tu círculo de influencia, desde aquello que tú puedes hacer, tú puedes cambiar muchas cosas. De verdad, señoras, señores, podemos cambiar muchísimas cosas en nuestro centro de trabajo. El problema es que normalmente lloramos y no actuamos. Entonces, para mí este es un factor fundamental, de verdad. Tenemos mucha más posibilidad de hacer cosas. Ahora, eso implica, con cariño lo digo, con el máximo nivel de amor, implica cambiar el concepto de negativismo a positivo. Fijaros, yo no vengo de ese sector, con lo cual, perdonadme. Pero resulta, aunque lo planteaba, lo explicaba perfectamente John cuando hablaba de cuando vas con el coche y conduces a una velocidad que te hace falta ver a la Guardia Civil o a tal, para pararte, ¿no? Y es que para mí, el hecho de que haya inspectores en Sorrier, hostia, es que ya quiere decir que algo no haremos bien. O sea, tengo que tener gente, mogollón de gente y pedimos más, ¿eh? Hostia, con lo cual ya eso como principio filosófico, estoy pensando en lo chungo más que en lo positivo. Pero y obviamente, que haya, por favor, que haya muchos inspectores, ¿eh? Pero realmente, o sea, el foco está en la penalización y no en el premio. O sea, esto, o sea, está demostradísimo. Yo no sé si lo dice en algún lugar, porque yo siempre digo que no, yo soy psicólogo, ¿eh? Pues ya mira, todo el mundo con un psicólogo, ¿eh? Pero los psicólogos toda la vida hemos dicho que la actitud es contagiosa. ¿Esto os lo creéis más o menos? ¿Sí? Pero hoy en día los psicólogos tenemos la gran fortuna de que eso mismo que decimos los psicólogos lo dice una disciplina que es la neurociencia. Fijaos qué chulo. Neurociencia. Psicología. Yo también me creo más a la neurociencia, ¿eh? Entonces, la neurociencia ha demostrado que todos tenemos unas neuronas que se denominan neuronas espejo. Y todas, tenemos todos, ¿eh? Las mujeres más que los hombres, ¿eh? Neuronas espejo, ¿vale? Entonces, el planteamiento de la neurona espejo es, ¿por qué cuando uno bosteza, genera bostezo en otros? Por la neurona espejo, por modelo contagioso. Pues está demostrado en laboratorios de conducta hecho por neurocientíficos, no por psicólogos, que cualquiera de nosotros somos capaces de activar neuronas espejo positivas o negativas. ¿Por qué cuando hay determinadas personas que entran en un lugar de trabajo, solo con entrar y no decir nada ya crean buen rollo? Y luego hay otros que entran y dicen, buenos días. Y dicen, hostia, buenos días, ya que nos esperan. Pero es que el primero no ha dicho nada, ¿eh? O sea, entonces, claro, pero es un factor que está en vosotras y vosotros. Lo juro por mis hijos, Ricardo y Andrea. De verdad, no vayamos siendo tan negativos por la vida. Porque cuando eres negativo solo generas negativismo, ¿eh? Y además es la profecía anunciada. ¿Lo ves? Ya lo sabía yo que saldría mal. Joder, claro, si es que lo has atraído, hostia. Entonces, de verdad, pensemos en comportarnos de otro modo. Ahora, entonces, en el momento en que tú ves esto, en el momento en que tú estás viendo esto, cuando tú ves este castillo, cuando tú ves este castillo, yo este castillo, de verdad, lo pongo en Latinoamérica, en todos los lugares, Y siempre digo lo mismo. Fijaros, para que un castillo de estos se suba, la gente tiene que estar así. Los castillos están así. Así. No hay ninguno así. ¿Por qué están así? Y no así. Tal cual, gracias, fenomenal. Fíjate, porque estás vinculada con ese tema. O sea, porque si se derrumba el castillo y estás así, te desnuca. Con lo cual, señoras, señores, de verdad, lo juro, lo único en lo que una organización no puede cometer ni un solo error, es en prevención. Es que es en lo único. Y esto yo exactamente lo digo en toda Latinoamérica. No están así, además de por aguantar, pero a mí lo que me preocupa es la persona. Porque no hay nada que sustituya a una persona herida, afectada o muerta. Y esto, de verdad, lo tenemos que tener todos en nuestra puñetera cabeza. Pero todos. Incluso los que realmente estáis haciendo cosas
que podríais hacer de otra manera, pero por las 24 camas lo hacemos. Porque está en nosotros. Es que no hay más. No hay más. Y si hay, y si lo siento, he hecho 23, lo siento mucho, me vas a echar. Pues ya habrá otro hotel. Y me dirás, Norbert, ¿y quién paga la hipoteca? Llamadme, norbertmonfort.arroba.com, os contrataremos. Pero haced que las cosas pasen, por favor. Dejad de llorar, dejad de quejaros. La prevención no es algo que parte desde el ministerio ni desde arriba de una formación, es algo nuestro. Y en la prevención nos van a informar en el curso de formación de un 10% de ideas que, como planteaba bien John, están todas mejor explicadas que por el formador dentro de una web. Accede a la web. Pero daros cuenta de que la única cosa que no puede sustituir a nadie sois vosotros mismos. Y depende de vosotros, tal cual. Tal cual. Ahora, ¿qué sucede? Que para ello, y con esto voy acabando, ¿eh? Porque debo estar en el tiempo, ¿eh? Vale, perdón. Yo es que estaría. Pero, fijaros que hay un. Yo lo único que he intentado durante esta hora es trabajar el proceso que todos tenéis claro que debe haber en una formación. Y vuelvo a lo que para mí es fundamental, porque es el objetivo básicamente de la sesión de hoy, ¿no? La formación. Mirad, yo cuando os miraba esta mañana, cuando he llegado a las 9 o algo así, iba mirando gente, iba entrando, saludaba a algunos, a otros no, pensaba, mira, otro, mira, otra. Y de buen rollo, yo pensaba en vosotros, pensaba, mira, otro, incompetente, inconsciente. Otro incompetente e inconsciente. ¿Qué quiere decir esto de buen rollo, eh? Otro que no tiene ni puta idea, perdón la expresión, que no sabe nada. Ya mira otro, mira otro, mira qué feliz tiene, mira sonrisa, ya. Espérate, no me nota, ¿eh? Entonces, ¿cuál ha sido mi único objetivo durante esta hora? Mi único objetivo es intentar en algunos de vosotros haceros incompetentes conscientes. Es decir, que tomes conciencia de que no estás haciendo las cosas que puedes hacer. Pero es que nadie hará nada si primero no toma conciencia de que algo no lo sabe hacer. O de que algo le puede afectar. O de que algo tiene en sus manos para poder cambiar algo. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer, siempre todos los formadores que planteabais, el formador que aprieta primero a formar, ¿no? ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es, lo primero, zarandear de alguna manera a la gente para que se dé cuenta de que hay cosas que puede hacer y no está haciendo, más allá de lo que pueda hacer su directivo. Ahora, claro, fijaos que aquí tú vienes happy, encima de que vas a escuchar una plasta de tipos, sales mal, pero no vale. Con lo cual, oye, primer punto, te zarandeo, pero luego, ¿qué tengo que hacer? Te tengo que hacer y te tengo que convertir en competente consciente. Es decir, aunque sea una tontería, pero os hemos dado una pequeña herramienta que es la herramienta de los colores. Bueno, solo con esto tú ya puedes intentar hacer algo. O sea, ¿qué es ser competente y consciente? Cuando habéis empezado a conducir, tú conduces y el primer día, cuando sales de la autoescuela, retrovisor, cinturón, primera... O sea, vas súper consciente de todo lo que haces para conducir. ¿Sí o no? Ah, cuando esto practicas, ¿en qué te conviertes? Tristemente, en un competente inconsciente. Pero inconsciente además por más de un sentido, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuántos habéis venido hoy a trabajar? ¿Cuántos habéis venido hoy aquí en coche? La mayoría. Claro, fijaros, a todos vosotros, ¿cuántas veces habéis puesto el intermitente? ¿Cuántos semáforos habéis pasado? ¿A cuántas viejecitas habéis estado a punto de atropellar? Porque vamos con el piloto automático. Y esta es la adquisición de hábitos. Ahora, como en la formación no seamos capaces de generar primero esto, para luego decirte, oye, ahí está cómo hacerlo, y te lo digo en la sesión, o conéctate a una web. Porque si tú has generado en alguien la conciencia de que no sabe, se conectará donde haga falta. El problema es que le dices, conéctate sin haberle generado esto. Y cuando practicas, al final, automáticamente, haces esto. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos en un mundo tan chulo y tan cambiante, que cuando estás aquí, ¿dónde te das el gran accidente de coche? No quiero frivolizar con eso. ¿Dónde estás? ¿Aquí o aquí? Abajo. Porque vas con el piloto automático.
que es lo que nos sucede cuando trabajamos con una ergonomía no adecuada. Que nos sentimos más cómodos ahí y no aceptamos que hay que volver a tomar conciencia de que algo no estamos haciendo bien. Y este, básicamente, para mí es el concepto que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Y en formación, los formadores tenemos la obligatoriedad de hacer shaking, de mover a la persona que tenemos en un aula. Ahora, lo muevo para luego intentar darle algo. Pero este es el factor, el único. He empezado con tres palabras, acabo con las tres. Gracias por no haberos ido. La primera era gracias por venir, la segunda gracias por no haberos ido. La segunda palabra era, había pedido perdón, y ahora pido perdón por si he utilizado, sé que he utilizado alguna palabrota, yo soy un poco así de, I'm sorry, de verdad, lo siento, solo era por el bien vuestro, lo prometo. Y la tercera palabra, cuando había dicho por favor, open mind, yo ahora os diría, por favor, llevaros solo una cosa, una, en la que queráis de esta conferencia. Pero para mí, el concepto más importante que me gustaría, y no he dicho, lo guardo para el final, es ese concepto, y quien quiera que entre a buscar, es que liderar, no solamente como jefe, sino cualquiera, liderar es servir. Liderar es servir. No servilismo, es servir. O sea, muchos de nosotros tenemos la gran fortuna, los jefes y directivos, de ser directivos para servir a nuestros colaboradores, y todos los trabajadores tenemos la suerte de servir, no servilismo. Y ahí conectaría mucho con lo que planteaba también Ángel cuando decía más respeto por parte de los clientes, con lo cual, no servilismo. Liderar es servir, intentar de verdad tener en cuenta este concepto. Somos afortunados. Y tal y como está la sociedad y el mundo, trabajar es un lujo. Gracias, un lujazo.